A empezar con el maquillaje, para eso voy a estar aplicando o estuve aplicando un corrector de ojos en mis párpados y después con esta esponjita húmeda traté como de alisar perfectamente la superficie. Voy a sellar todo con un polvito blanco, con una sombrita clarita para que después los colores como que se difuminen a la perfección. Y vamos a empezar con el maquillaje. Esta vez también vamos a estar utilizando sombras azules. Me encantan las sombras azules. Y qué mejor que aprovechar pues para hacer estos make-ups donde utilizo bastante azul. Próximamente voy a traer el cadáver de la novia. Creo que se llama el de la película de Tim Burton, que a propósito nunca la he visto. Pero pues bueno, la buscaré, la veré y la traeré. He colocado un azul clarito celeste en toda la cuenca de mi ojo, llevándolo bien hacia afuera. Y ahora con un azul más oscuro estuve creando una V externa. Y vean el efecto de ojo tan alargado que le damos con esta técnica a los ojos. Con ayuda de la brochita, a medida de que lo iba colocando, lo iba difuminando hacia arriba hasta que quedara algo así. Ahora voy a tomar una brocha pequeña. Esta brocha era de las uñas, o al menos yo compré un kit de pinceles para las uñas, que son sintéticos y son bastante pequeños, lo que me ayuda a crear detalles en los maquillajes o ser más, pues, precisa. Y estuve creando media o casi una almendra completa con ayuda de un corrector blanco. Estuve colocándolo de manera homogénea y después encima de ese color estuve colocando otro tipo de azul para no perder como pues el look todo en azul. Como pueden ver, resalta bastante, se ve un azul muy clarito. Y bueno, después tomé la sombra que había tomado al inicio y la coloqué como para difuminar bordes. Delineé mis ojos, ustedes ya saben cómo me gusta, bien exagerado, bien llamativo, bien marcado. Ahora vamos a pasar a nuestras cejas. Para las cejas simplemente estuve tomando un color cafecito, pues el que uso normalmente, rellenando huequillos. Y a medida de que relleno huequillos, bueno, las cejas como que no las hago siempre igual, eso depende del estado de ánimo y de cómo tenga las cejas. Porque a veces me da la chiripiorca y las depilo demasiado, entonces pues bueno. Aquí las tenía más gruesas. Para sellar el lápiz de las cejas utilizo una sombra parecida. Al final siempre la coloco un poco más oscura y al inicio un poco más clara. Esto nos ayudará a que se fije el color y pues dure muchísimo más tiempo o pues que se vean como más marcadas. Después de eso las peino para quitar exceso y para que los pelitos pues se vean como tridimensionales y no queden todos espichados. Ahora vamos a estar pasando al maquillaje del rostro. Voy a estar dibujando con un lápiz café o de labios como una especie de telaraña invertida, es decir, vamos a hacer unas líneas que sean cóncavas hacia adentro, es decir, las puntas deben de ir hacia afuera, eso va a dar el efecto de que tenemos como una máscara pegada en la piel. Y la voy a estar rellenando con pintura blanca. Ustedes pueden utilizar pintura cremosa, yo voy a estar utilizando la de agua que es la que tengo. Le doy varias pasadas como siempre para que quede intenso y ahora lo que quería crear aquí en esta parte de abajo de los ojos era un efecto de acuarela. Entonces estuve colocando azul debajo de mis ojos y con la ayuda de la brochita lo difuminé, pero quería que quedara como manchado. Entonces en este maquillaje ustedes no se tienen que preocupar porque los detalles sean como perfectos, porque no debe ser perfecto. Y bueno, aprovechando con el color azul que estaba en la esponjita, pues también traté de hacerme como una especie de contorno. Ahora vamos a estar utilizando sombras y aquí ustedes pueden utilizar las mismas sombras de sus ojos para que todo se combine. Y bueno, estuve como tratando de integrar lo que es el maquillaje de los ojos con el maquillaje del resto del rostro para que se viera como efecto acuarela, es decir, que va como desde lo más intenso hasta lo más clarito. Obviamente a medida de que estaba cerca de los ojos, pues más trataba de que el color quedara intenso y entre más lejos estuviera de los ojos, pues un poco más difuminado. También coloqué una sombra muy luminosa en el lagrimal, fui dando puntos de luz.
Y ahora, con ayuda de un copito o de alguna servilleta que tenga desmaquillante, voy a estar limpiando todos los bordes y como corrigiendo para que la máscara pues se vea como sobrepuesta sobre la piel. Y pues obviamente para eso tenemos que limpiar bien los bordes para que se vea como el borde muy bien marcado. Con un pincel blanco estuve dando como los últimos detalles del blanco, sobre todo hacia los bordes para que quedara bien definido. Y después con la ayuda del mismo lápiz café que utilicé para las cejas, bueno, como pueden ver aquí al lado de la nariz ya se me arruinó por las gafas, creo que fui a comer, no me acuerdo, eso lo hice hace bastante tiempo. Volvamos al maquillaje. Como les estaba diciendo, tomé un lápiz café cremosito y lo coloqué en el borde. Vean que ya automáticamente cuando ustedes ponen un color café crea una sombra. Entonces la mascarilla o la máscara que parece que lleváramos puesta ya se ve sobrepuesta. Con ayuda de este lápiz azul estuve creando como esos piquitos que normalmente llevan los payasos en el maquillaje de los ojos. Lo estuve haciendo sobre las cejas y esto lo estuve colocando a modo de base. Simplemente hice dos triangulitos muy pequeños y los rellené. Ahora con una brocha azul y con sombra voy a empezar a rellenarlos. Entonces donde haya puesto la sombra sobre el lápiz cremoso pues va a quedar mucho más pigmentado, mientras que donde está el color ya seco blanco va a quedar un poco más difuminado, lo que va a dar como un efecto de intenso a clarito, o sea efecto acuarela. Después más cerca de la ceja estaba pues más intensifiqué el color. Con ayuda del mismo lápiz azul simplemente estuve ensuciando un poco la base para que quedara así como, no sé, como efecto desgastado o algo así. Ahora voy a pasar a mi sombra gris, es la única que tengo y me encanta porque es para crear como sombras, es excelente. Y bueno, al lado de los piquitos de la máscara estuve creando como el efecto de tela como arrugada, por decirlo así. Entonces simplemente fui creando como una V ahí donde pues estaba el piquito de la máscara. Entonces ahora se ve como si estuviera como tirada o alada. Y con ayuda de una brocha difuminé un poco para que no se viera tan marcado. Siempre con ese gris intensifiqué el contorno de mi nariz y seguí difuminando partes de donde estaba puesto el gris. En algunas partes ustedes podrían con el color café intensificarlo para que se viera como mucho más levantado, por decirlo así. Como pueden darse cuenta ahí donde pongo el café, ya automáticamente como que se separa bastante de la piel, por decirlo así, el maquillaje que tenemos encima. Y ahora para fijar ese color café que habíamos puesto y para difuminarlo un poco hacia la piel estuve utilizando un café muy muy clarito. Ustedes pueden tomar un café cualquiera que tengan y mezclarlo con un poco de sombra mate y ya van a tener obviamente un color café un poco más claro. Ahora pasé a delinear, estuve utilizando un plumón, pues no tengo tanto pulso, entonces no hice como líneas muy finas, pero créanme que entre más finas queden, pues se va a ver mucho mejor el detalle. Y pues bueno, estuve haciendo una línea por aquí y por allá para darle como un efecto más 3D y también estuve dibujando unos clavitos, pues donde van las puntas del maquillaje para que junto a la sombra que creamos gris, pues se vea como si ahí estuviera prácticamente clavado con alfileres en nuestra piel. Con ayuda de un pañuelito estuve limpiando la punta de la nariz y coloqué labial rojo. Traté de limpiar primero la zona para que el labial no se mezclara con el color blanco que tenía abajo y pues quedara como un rosado. Y después simplemente lo sellé con color rojo y difuminé los bordes para que quedara siempre ese efecto degradé. También estuve haciendo unas cejas, no sé aquí qué me pasó, bueno pues las cejas como que ya tenía unas
y esas están integradas al maquillaje. Después dibujé otras, pero pues bueno, no importa. Así lo hice y también estuve haciendo la típica sonrisa de payaso, que es como con un labial así como súper llevado hacia afuera para crear una sonrisa que está siempre en nuestro rostro con ayuda del maquillaje. Entonces, pues después en los bordes de la boca simplemente estuve colocando un poco de azul, porque quería que en algunas áreas el color fuera como súper intenso. Entonces eso fue lo que hice prácticamente para que le diera muchísima más profundidad y la boca se viera mucho más grande y como rasgada, por decirlo así. Y listo, hemos terminado el maquillaje. Cuéntenme ustedes qué les parece. Yo después estuve colocando un poco de pestañina y también puse pestañas postizas. Obviamente esto es de elección propia. Pueden poner simplemente solo pestañina o máscara, pero pues bueno, las pestañas postizas le dan un efecto increíble al maquillaje y pues después se las puse. Y bueno, bebés, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan amado tanto como yo. Joker es uno de mis villanos favoritos en el mundo. De verdad es que me meto dentro del personaje de maniática. Bueno, nos vemos a la próxima. Chao.